Continuamos con las pláticas y esta vez vamos a variar un poquito el tema con esclerodermia, específicamente el compromiso pulmonar en esta entidad. Tema que será presentado por el doctor Franklin Uguña, es reumatólogo por el Ministerio de Salud Pública de Cuba en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, y tiene una mención honorífica por la presentación de un trabajo en insuficiencia y deficiencia de vitamina D en pacientes con artritis reumatoide y relación con actividad de la enfermedad por la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineralización. Es además miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Doctor Uguña, sea usted bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Bete. Gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología por permitirnos estar en este espacio y obviamente siempre es un honor compartir. Bueno, el tema que la sociedad nos ha solicitado hablar hoy es compromiso pulmonar en esclerodermia. Vuelvo y repito, agradecimiento a la sociedad, agradecimiento a los participantes y en estos 30 minutos intentaremos abordar puntos claves de esta afectación, en esta patología. Y bueno, para esto hemos planteado algo como desafíos claves y necesidades insatisfechas en esclerodermia. Y en base a que es una patología extensa con múltiple compromiso de órganos, el tema se enfocará en 5 puntos. Identificación de pacientes con riesgo de enfermedad pulmonar intersticial difusa y progresión. Seguimiento de pacientes con esclerosis sistémica y enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Cuándo debemos iniciar el tratamiento? ¿Qué opciones tenemos de tratamiento en la actualidad? Y el pronóstico del mismo. Obviamente, para nosotros abordar lo que es el tema de esclerosis sistémica y enfermedad pulmonar intersticial, debemos recordar que esta es una de las complicaciones más frecuentes que se asocian en la esclerosis sistémica después de la crisis renal esclerodérmica que ya dejó de ser un problema gracias a la introducción de los IECA. También recordar que la afectación pulmonar en esclerosis sistémica tiene mayor riesgo de mortalidad y por ende es una de las principales causas de muerte en esta época. También recordando que la esclerosis sistémica es una patología que afecta a múltiples órganos, pero en esta noche pues obviamente el tema será enfocado en pulmón. Entonces, la importancia de este tema es obviamente en saber que la afectación pulmonar en pacientes con esclerosis sistémica van a tener mayor riesgo de mortalidad, causa principal de muerte y obviamente deterioro de calidad de vida. Ahora, ¿cómo vamos a identificar un paciente que tiene esclerosis sistémica y que tiene riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar intersticial difusa o compromiso pulmonar? Obviamente, si tenemos un paciente con una enfermedad cutánea extensa, con índice Rodnan más allá de 17 puntos, probablemente es un paciente que va a tener mayor riesgo de desarrollar afectación pulmonar en el tiempo, 2 años o 3 años posteriores, aunque a veces en el debut. También diríamos que pacientes con esclerosis sistémica que tienen menos de 3 años de evolución tienen mayor riesgo de hacer enfermedad pulmonar intersticial. Sin embargo, como no hay que olvidarse que en el transcurso de la enfermedad también podrían haber complicaciones. Pacientes con esclerosis sistémica que tienen anticuerpos anti-SSL70 tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar intersticial, a diferencia de pacientes que tienen anticentrómero, en el cual el riesgo es mayor de hipertensión pulmonar. También si tengo un paciente con reflujo gastroesofágico, obviamente tendré que seguirlo minuciosamente porque tiene mayor riesgo de patología pulmonar. También niveles de interleuquina 6, como ustedes sabrán, está involucrado directamente en la fisiopatogenia de compromiso pulmonar. Y obviamente si un paciente debuta al comienzo con una afectación tomográfica más allá del 20%, pues estaríamos diciendo que este es un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa establecida y estos son los pacientes que siempre deben estar sometidos a una monitorización técnica, un equipo multidisciplinario. Ahora, hay que saber la prevalencia de enfermedad pulmonar intersticial difusa asociada a esclerosis sistémica. Probablemente los datos hablan de un 50-80% de prevalencia de compromiso pulmonar, de los cuales el 50% o 53% están asociados a esclerosis sistémica difusa y el 35% está asociado a esclerosis sistémica cutánea limitada, porque hay que reconocer estas grandes diferencias, porque cada uno tiene una particularidad. También decir que la esclerosis sistémica y el compromiso pulmonar ocurre muy frecuentemente en los primeros años de evolución y obviamente en el tiempo, 4 o 6 años también podrían aparecer. Entonces, los datos son importantes conocer para enfocarnos en el paciente.
Desde el punto de vista histopatológico, es importante reconocer que las enfermedades autoinmunes en sí dan compromiso pulmonar, como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, las miopatías que acabamos de escuchar también dan compromiso pulmonar, síndrome de Sjögren. Pero en el caso de la esclerosis sistémica, hay que recordar que desde el punto de vista histopatológico es más frecuente la neumonía intersticial no específica y seguido de la neumonía intersticial usual. Entonces, esto es muy importante reconocer en un paciente para poder tener un enfoque diagnóstico temprano y un enfoque terapéutico adecuado. Como dije, importantísimo reconocer que un paciente con esclerosis sistémica puede empezar desde el debut de la enfermedad con daño pulmonar, puede ser transitorio en el tiempo que vaya a haber esta patología. Como dije, después de la crisis renal esclerodérmica, que ya no es un problema gracias a los IECAS, el compromiso pulmonar es un gran reto en estos momentos. Ahora, ¿cómo identificamos pacientes con esclerosis sistémica que ya tienen enfermedad pulmonar intersticial y que van a tener mayor riesgo de progresión? Recordarán que hace un rato hablamos cuáles son los pacientes que tienen riesgo de EPID. Ahora son cuáles son los pacientes que tienen EPID y riesgo de progresión a fibrosis pulmonar, porque hay que diferenciar que un patrón en vidrio desgastado es un patrón inflamatorio que no podría revertir y un patrón ya en panal de abejo o en fibrosis, pues es mucho más complicado. Entonces es importante recordar que solamente un grupo de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial evolucionan a una fibrosis, que estadísticamente no hay datos claros en esto, por eso es que escribo acá que se desconoce, pero es importante identificar en etapas tempranas si la enfermedad pulmonar intersticial es extensa o es limitada, con el objetivo de mejorar, obviamente, calidad de vida y acceso terapéutico a los pacientes. Entonces es importantísimo esta identificación de acá. Ahora, como dijimos, hay factores de predicción clínicos que nos van a ayudar a sospechar riesgo de progresión en un paciente que ya tiene un daño pulmonar. Recordando que el 60% aproximadamente de pacientes con esclerosis sistémica hacen compromiso pulmonar. Ahora, ¿qué pacientes tienen mayor riesgo de progresión a fibrosis? Obviamente, sexo masculino, lamentablemente. Los hombres, por lo menos algo, es mucho más complejo. La edad avanzada, obviamente, es otro factor de riesgo. Tratantes de fase aguda elevadas, como PCR, obviamente, nitrosedimentación, acá niveles de interleucina 6, también es un factor de riesgo. Obviamente, alteraciones en la tez de caminata de 6 minutos. Y pacientes que tienen reflujo gastroesofágico son pacientes que tienen mayor riesgo de progresión a una fibrosis pulmonar. También hay factores específicos asociados a autoanticuerpos, como dijimos, antitopoisomerasa o el anti-SL70, que es el mismo. La positividad de esto obviamente hará que el paciente con esclerosis sistémica tenga mucho mayor riesgo para afectación pulmonar. Pacientes que empiezan con sintomatología obviamente respiratoria, tos o disnea persistente, tienen mayor riesgo a progresión y obviamente hay que hacer una evaluación minuciosa. Ahora, hay factores de predicción específicos asociados a pulmón, netamente, porque los otros eran factores predictores clínicos. En los factores de predicción específicos, tenemos un paciente que debuta con capacidad vital forzada baja desde el inicio, como dijimos, o disminución de la DLCO o difusión de monóxido de carbono bajo. Estos son pacientes que van a tener mayor riesgo de progresión a fibrosis en el tiempo y por ende mayor riesgo de complicación, menor tasa de supervivencia y mayor riesgo de mortalidad. Y factores específicos asociados a cambios tomográficos, cuando un paciente debuta con una afectación más allá del 20%, con una disminución de capacidad vital forzada, o una disminución notable, más allá del 10%, en 6 a 12 meses, estamos hablando que es un paciente con mal pronóstico. Entonces, es importante reconocer que pacientes con esclerosis tienen riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar. Importante reconocer qué pacientes que ya tienen enfermedad pulmonar tienen riesgo de hacer fibrosis pulmonar, ya que esto va a depender mucho de la clínica, de la suspicacia que tengamos. Esto va a favorecer mucho para el tratamiento del paciente si logramos determinar complicaciones a tiempo. Ahora, una vez que ya tenemos un paciente con esclerosis sistémica y con enfermedad pulmonar intersticial difusa, es importante hacer un seguimiento, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se hace el seguimiento? Primero habrá que, obviamente, hacer un examen clínico minucioso. Como dije, el índice Rodnan, que es la afectación cutánea que
va a determinar por puntos. Si tenemos más allá de 17 puntos, vamos a tener más afectación. Las alteraciones capilaroscópicas, por ejemplo, van a ser un factor predictor. Se dice que cuando hay ausencia de capilares hay mayor riesgo de daño pulmonar en el futuro. Entonces, son pequeños detalles que a uno le podría adelantar algunas sospechas. Obviamente, cuando un paciente tiene esclerosis sistémica, obligatoriamente se debería realizar una tomografía de alta resolución para ver cómo empezamos con la enfermedad. Obviamente se debe hacer pruebas de función respiratoria, ahí incluidos espirometrías, incluidos DLCO. Se debe realizar un ecocardiograma por riesgo de hipertensión pulmonar asociado o test de caminata en su defecto. En todo paciente que tiene esclerosis sistémica de debut, no necesariamente esperar que haya sintomatología. En dependencia de la evolución en el tiempo, se deberá realizar al sexto mes o al año, en dependencia, vuelvo, insisto, de cómo vaya evolucionando el paciente. Entonces, es importante la monitorización ya de un paciente que tiene una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, si yo realizo a un paciente un nuevo control a los 4 o a los 6 meses y veo que no hay ningún cambio en las pruebas de función respiratoria y veo que no hay ningún cambio en la tomografía de alta resolución, bueno, continuaré realizando mi monitorización cada 6 meses, cada año. Obviamente recordando que es un manejo multidisciplinario con el neumólogo, con el cardiólogo, en dependencia de cómo le veamos a este paciente. Pero si yo veo que un paciente al control, al cuarto o al sexto mes, disminuye su capacidad vital forzada más allá del 10% o disminuye su DLCO, que es la difusión de monóxido de carbono, más allá del 15% comparado a la fase inicial o al debut, obviamente tengo que evaluar tomográficamente si ha habido progresión o no, y si es que ha habido progresión, tomar una decisión terapéutica. Entonces es importantísimo reconocer qué debemos hacer en un paciente que tiene una enfermedad pulmonar intersticial difusa o un paciente con mayor riesgo de progresión. Para eso se ha creado un sistema de estadificación que es muy interesante y bastante sencillo, basado netamente en estudios tomográficos, en la TACA, como digo yo, la alta resolución, y en el estudio de la espirometría, en donde se evalúa capacidad vital forzada. ¿Por qué es importante la estadificación? Porque debemos reconocer que el tratamiento en una afectación extensa no va a ser igual que en una limitada. Entonces, estas dos mediciones cuantitativas nos van a determinar esto. Entonces, acá voy a explicar, por ejemplo, si tengo un paciente con una afectación tomográfica más allá del 30% y una disminución de la capacidad vital forzada menos del 30%, estaré hablando que el paciente tiene una enfermedad pulmonar extensa y obviamente esto va a tener una repercusión directa sobre supervivencia con un hazard ratio de 3.46. Pero si yo veo que un paciente tiene una afectación tomográfica menos del 10%, tiene una capacidad vital forzada normal, podríamos decir mayor del 70%, diremos que la patología pulmonar es limitada y obviamente la decisión terapéutica será mucho menos agresiva y el seguimiento será mucho más riguroso, en cambio. Entonces, es importantísimo este pequeño cuadro para poder evaluar adecuadamente a un paciente con compromiso pulmonar. Ahora, ¿cuál es la idea de saber el compromiso pulmonar en esclerosis sistémica y riesgo de progresión a fibrosis pulmonar? Acá podemos ver un ejemplo, por ejemplo, que un paciente con esclerosis debuta en el 2014, pero debuta con compromiso pulmonar con una capacidad vital forzada ya disminuida en 66.8 y obviamente con el transcurso de los años esto va disminuyendo. Llega en junio del 2017. Su capacidad vital forzada disminuye hasta 50.6, una tomografía en donde se ven patrones más en vidrio deslustrado, patrón más inflamatorio, en el cual se inicia tratamiento, pero lamentablemente no hay respuesta, no por un tratamiento inadecuado, sino porque también así como hay factores predictores clínicos y factores predictores asociados a pulmón, hay factores probablemente genéticos y epigenéticos que hacen que un paciente no responda de forma adecuada a la inmunomodulación. Entonces, la idea de poder determinar esto es justamente ir evaluando paso a paso para que el paciente en el transcurso de los años no caiga notablemente y no deteriore notablemente su función pulmonar, como fue este caso, en donde empezamos con una capacidad vital forzada de 66.8 y en el 2018
Estamos en 28.8 y ustedes pueden observar en la imagen tomográfica la progresión es inmensa y acá pues obviamente ya hay un panal de abejas, un patrón en Hodgkin, como se conoce, que nos indica que progresó la enfermedad pulmonar intersticial difusa o una fibrosis pulmonar. Entonces, la idea de la cuantificación o la estratificación tomográfica, capacidad vital forzada, es muy importante para tomar decisiones y evitar que lleguemos a estas complicaciones. Aunque, como digo, a veces hay factores genéticos o epigenéticos que no están muy claros aún que podrían influenciar en la respuesta terapéutica. Ahora, es importante, una vez que sabemos que la esclerosis sistémica tiene un 60-80% de compromiso pulmonar, enfocarnos en el tratamiento. ¿Cuándo debemos iniciar el tratamiento? Es clave, ¿no? Si ya tengo un paciente con esclerosis sistémica, sobre todo difusa, con enfermedad pulmonar intersticial, antes de iniciar el tratamiento, obviamente dependeré de algunos ítems. Dentro de ellas, alteraciones tomográficas, alteraciones de pruebas de función respiratoria, sintomatología respiratoria, disnea tos, persistencia de autoanticuerpos y también de comorbilidades y de afectación de otros órganos per se que puede generar la esclerosis sistémica. Pero es muy importante que cuando uno debe tomar una decisión terapéutica, básicamente es cuando un paciente ha disminuido su capacidad vital forzada más allá del 10% en un año comparado desde el inicio, o ha disminuido su difusión de monóxido de carbono más allá del 15% en un año comparado con el inicio, o hay una afectación pulmonar más allá del 20%. En estos casos, obviamente, no se debe dudar en iniciar el tratamiento y se deberá un tratamiento de inducción agresivo y, obviamente, seguido de un tratamiento de mantenimiento. Entonces, estas tres líneas de acá son claves para tomar una decisión terapéutica, porque el diagnóstico, pues ya sabemos cómo hacerlo, el seguimiento ya conocemos también cómo hacerlo. Pero es muy importante considerar estos tres puntos para tomar una decisión terapéutica y evitar complicaciones que un paciente llegue a oxígeno dependencia. Recordar una vez más, insisto, el trabajo es multidisciplinario. Yo estoy dando esta charla desde el punto de vista del reumatólogo, quizás el neumólogo tenga otro punto de vista, pero en sí debemos trabajar en equipo con el cardiólogo, con el neumólogo y llegar a consensos. En términos generales, obviamente la detección temprana de la afectación pulmonar en esclerosis sistémica es fundamental, ya que de esto depende su pronóstico, su supervivencia. La estadificación del daño pulmonar es importantísimo, como demostramos, puede ser una afectación pulmonar limitada o una afectación pulmonar extensa. En dependencia de eso, uno decidirá inmunosupresión, que ya hablaremos en las próximas diapositivas. Pero recordar que el tratamiento no solamente es pulmonar, hay que evaluar al paciente con todas sus otras comorbilidades y en el caso de que haya reflujo gastroesofágico, que puede ser un factor que ayude a la progresión del daño pulmonar, hay que considerar valoración por gastroenterología, iniciar inhibidores de la bomba de protones, iniciar agonistas H2, prokinéticos, que es parte del tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial. Y algo muy importante, recordar que no solo lo farmacológico es importante. Es importante también otras intervenciones como el stop en el caso del tabaco. La vacunación es importante. Todo paciente con enfermedad autoinmune y pacientes con enfermedades con medicamentos inmunomoduladores deben recibir vacunas, obviamente con una valoración previa de su médico de confianza, vacunas como influenza, neumococo, y hoy por hoy decir que la vacuna del COVID también deberían recibir y no hay una contraindicación para esta, a no ser que estén usando rituximab, que deberíamos esperar un poquito para vacunar, pero se debe considerar como intervenciones en el caso de compromiso pulmonar en esclerosis sistémica. Obviamente, en consenso con el neumólogo, decidiremos el uso de oxígeno y la rehabilitación pulmonar que probablemente hace algunos años estaba en discusión y hoy por hoy pues tiene mejor utilidad y mejores objetivos. Entonces es importante, como dije, diagnóstico temprano, estratificación del compromiso pulmonar y manejo de comorbilidades y vacunación. Pero, ¿cómo es la terapia en esclerosis sistémica? La terapia, obviamente, como todas las enfermedades autoinmunes, son dirigidas con el objetivo de bloquear vías que actúan directamente en la patogenia. Y hoy por hoy existen muchos fármacos, tanto convencionales como biológicos, que van a bloquearnos directamente algunas citoquinas, por ejemplo, como IL-6, como anti-CD20. Y esto pues va a tener mejor respuesta para el paciente. Entonces,
Esto es una claqueta que simplemente es a breves rasgos, ya que terapia o tratamiento pues sería otro tema mucho más complejo de hablar. Pero en términos generales, diríamos que los pacientes que ya tienen enfermedad pulmonar intersticial difusa asociada a esclerosis sistémica tienen opciones inmunomoduladores convencionales, biológicos y otros que están en fase de investigación, en línea de estudio. Los más usados son obviamente ciclofosfamida, micofenolato, con nivel de evidencia y efectividad similar, uno en dependencia del paciente, de la edad, de comorbilidades, decidirá usar uno de estos dos en esquema de inducción y posteriormente en esquema de mantenimiento. La azatioprina generalmente lo usamos más como el tema de mantenimiento posterior a una respuesta adecuada. Y trasplante pulmonar dejaré para la última diapositiva, ya que es un tema aparte. Entonces, ciclofosfamida, micofenolato, hemofetilo y azatioprina son fármacos convencionales usados hasta la actualidad en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa, más no en fibrosis pulmonar. Pero también decir que opciones de tratamiento actuales, y pongo entre comillas actuales porque son medicamentos que ya existen, pero obviamente con otro objetivo, decir que el rituximab es un anticuerpo anti-CD20 que tiene efectividad en compromiso pulmonar, tanto en enfermedad pulmonar intersticial difusa y probablemente algo en fibrosis pulmonar. Entonces, es una opción válida cuando un paciente tiene contraindicación a los fármacos convencionales previos o tiene intolerancia o no ha habido una respuesta adecuada cuando uno ya ha tratado un objetivo terapéutico, porque siempre antes de iniciar tratamiento debemos plantearnos un treat to target, es decir, a qué queremos llegar, a dónde queremos avanzar. También recordar que existe otro biológico, como es el tocilizumab, que es un receptor, que es un bloqueador de la interleuquina 6, que por hoy también se usa en la patología del COVID. Entonces, que también se ha visto, hay algunos estudios que dicen que en la fase inflamatoria del compromiso pulmonar tienden a disminuir este riesgo de progresión. Y otros fármacos como inhibidores de la tirosinquinasa, como el nintedanib, que podría ser de utilidad, obviamente esto muy bien conocido y manejado por los neumólogos, no tanto por los reumatólogos. Antifibióticos como la pirfenidone, que también sería una opción. Y algo no nuevo, que se habla desde algunos años, por eso pongo entre paréntesis, entre comillas, vuelvo y repito, actuales, el trasplante autólogo de células madre. Esta es una de las cosas que se plantea dentro de las opciones terapéuticas en los pacientes. Sin embargo, no hay muchos estudios de esto. Hay un estudio que es el ASTIS y un estudio de Scott, que más o menos tienen 100 a 75 pacientes, que obviamente para hacer un trasplante autólogo pues es un grupo grande, en donde el resultado fue muy variable. En algunos aumentó el riesgo de mortalidad, en otros aumentó procesos infecciosos. Entonces, todavía es un tema en discusión. Habría que seleccionar adecuadamente al paciente. Y por último, obviamente, el tema de trasplante pulmonar, que es una de las consideraciones que se debe tener en estos pacientes, siempre y cuando se seleccione de forma adecuada. Parece que con estas dos o tres diapositivas que me queda voy terminando por cuestiones de tiempo. Entonces, quedamos claros con el tratamiento. Hablar que el pronóstico de la esclerosis sistémica y enfermedad pulmonar intersticial difusa no es igual a aquel paciente que solo tiene esclerosis con afectación cutánea. Decir que el pronóstico a los 3 años es del 79% la supervivencia, y a los 10 años disminuye notablemente el 59%. Por cuestiones de tiempo, no coloqué un estudio de una colega que hizo en La Habana con más o menos 100 pacientes, donde los datos se veían de la misma manera. Entonces es importantísimo conocer la enfermedad pulmonar intersticial porque vemos que repercute directamente en la supervivencia a los 3, 5 y 10 años progresivamente. Obviamente la enfermedad pulmonar intersticial difusa y esclerosis sistémica va a repercutir notablemente en la calidad de vida, disminución de capacidad funcional, dolor, va a incrementar la fatiga, manifestaciones respiratorias persistentes y discapacidad funcional. Entonces, es una patología que realmente tiene mucho que ver con con la calidad de vida. Finalmente, decir que hoy por hoy la enfermedad pulmonar intersticial difusa y la fibrosis pulmonar es la causa principal de muerte en esclerosis sistémica. Hace 30 años, como digo, probablemente se hablaba de crisis renal esclerodérmica, pero después de los décadas eso disminuyó. Sin embargo, la fibrosis pulmonar y la enfermedad pulmonar intersticial difusa ya eran una causa de mortalidad. En estos últimos 30 años no ha habido mayor cambio. Sigue siendo la causa de mortalidad y la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y después viene la hipertensión arterial pulmonar y otras asociaciones que podrían tener en la enfermedad. Finalmente,
¿Qué mensajes debemos llevar de esta charla? Que todos los pacientes con esclerosis sistémica que son diagnosticados recientemente deberían realizarse exámenes de detección para la enfermedad pulmonar intersticial, que el diagnóstico, seguimiento y tratamiento temprano es clave, que la enfermedad pulmonar intersticial difusa es una complicación frecuente y está asociado con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad, y obviamente diremos que disminución de calidad de vida. Pero lamentablemente todavía existe una gran necesidad insatisfecha de tratamientos para pacientes con esclerosis sistémica y enfermedad pulmonar intersticial. Con esto, pues agradezco a la sociedad, a los participantes. Quedó abierto a cualquier duda que tengamos. Esperemos poder responder todos, aunque es un tema bastante complejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Uguña. En realidad, una excelente presentación para un tema muy complejo y amplio. Hay espacio para un par de preguntas. Las enfermedades pulmonares intersticiales, como usted muy bien lo mencionó, pues tienen una clínica muy variada en su presentación o incluso pueden ser asintomáticas. En caso de identificarse, ¿existe algún patrón de neumonía o de neumopatía intersticial que sea más frecuente en esclerosis sistémica por TACAR? Sí, bueno, obviamente por TACAR hay que diferenciar, como dije, no patrones en vidrio deslustrado, que es la fase inflamatoria, y un patrón en panal de abejas, en donde uno podría decir que hay riesgo de fibrosis. Sin embargo, desde el punto de vista histopatológico, uno podría clasificar mucho mejor en neumonía intersticial no específica, que tomográficamente podría verse con algunas alteraciones. Qué es lo que nos podría ayudar a diagnosticar tempranamente en este tipo de pacientes. Muchas gracias. Tengo una pregunta en relación a la terapéutica, que de alguna manera se dividió en opciones de primera línea o las terapias, entre comillas, denominadas nuevas. En los pacientes con esclerosis y lesión pulmonar, ¿cómo contribuyen los antifibróticos que se usen tempranamente, específicamente pirfenidona? Como mencioné, ¿no? Obviamente hay que diferenciar. Si estamos hablando en enfermedad pulmonar intersticial difusa, en fase inflamatoria, patrón en vidrio deslustrado, probablemente no tendrían mayor utilidad porque no hay fibrosis como tal. Entonces, el antifibrótico no cumpliría un objetivo terapéutico. Ahí estaríamos basándonos más en el tratamiento a base de ciclofosfamida, a base de nicofenolato o azatioprina. Pero si este paciente no ha tenido respuesta y ha habido progresión, obviamente el uso de antifibróticos pues es válido, ya que sí se ha demostrado que ayudan a la disminución del riesgo de progresión de capacidad vital forzada y ayudan a disminuir el riesgo de progresión tomográfico. Pero como digo, esto hay que manejarlo de la mano con el neumólogo, que es el que probablemente tiene más experticia en el tema de los antifibróticos. Bien, no tenemos espacio para más preguntas. Nuevamente, doctor Ogoña, gracias por la plática y por sus respuestas. Muy Muchas amable. gracias, muy buenas noches.